García, vuestro profe de coral en el Centro de Mayores de Pío Baroja, en el Distrito de Retiro. Y vamos a continuar las clases, ya nos quedan muy poquitas, donde las habíamos dejado, ¿vale? Habíamos estado hablando de las semicorcheas y vamos a proseguir por ese camino. Espero que sigáis todos bien, nosotros aquí estamos bien. Y pues nada, lo que he dicho, a seguir con las clases que es para lo que estamos. Vamos con ello. Bueno, pues estamos en el libro. Esta es la última lección que habíamos hecho. Espero que os acordéis que las corcheas eran hacer cuatro notas en un golpe. Luego, si hacemos esta lección con Lala, vamos a hacerla con Lala. Un, dos. Lala, 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 lala. Lala, 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 lala. La 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 la. Como veis, es bastante sencillo, ¿vale? Vamos a, bueno, sencillo si entendéis claro lo del contratiempo, que espero que sí, y las ligaduras. Vamos a hacer ahora con notas. Un, dos. Sol, mi, do, re, mi, fa, mi, do. Re, mi, fa, sol, la, do, si, sol. Mi, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, do, re. Sol, la, sol, fa, mi. Bueno, no voy a insistir en esta pieza porque ya la habíamos hecho la semana pasada. Como veis, el tema de las semicorcheas ahora, pues son notas consecutivas. Aquí ya se complica un pelín más. Siempre vamos a seguir haciendo notas consecutivas, pero a veces en lugar de ir todas en la misma dirección, como aquí, que van todas hacia arriba, ¿vale? Pues aquí sube y después baja, pero no hay saltos. Por ahora, en las semicorcheas, no vamos a encontrar saltos, ¿de acuerdo? Vamos a ir despacito. Si necesitáis, como siempre os digo, darle a pausa un momentito para ver bien la lección y después la ponéis en marcha para hacerla conmigo, como queráis, ¿vale? Vamos a ello, 4x4. 1, 2, 3, 4. Sol, la, si, do, do, sol, la. Sol, la, sol, fa, mi, do. Do, re, mi, fa, re. La, sol, la, si, do, re, sol, mi. Re, do, si, la, la, sol. Do, mi, re, la. Sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, re, mi, sol. Mi, re, do, re, do. Bien, como os había dicho en la lección anterior, aquí sobre todo es tener facilidad de lectura, porque en realidad casi todo son notas consecutivas, no hay grandes saltos, o sea, no debería haber problema. Vamos a repetirla esta vez sin boli. 1, 2, 3, 4. Sol, la, si, do, do, sol, la. Sol, la, sol, fa, mi, do. Do, re, mi, fa, re. La, sol, la, si, do, re, sol, mi. Re, do, si, la, la, sol. Do, mi, re, la. Sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi. Mi, re, do, re, mi, sol. Mi, re, do, re, do. Vale. Bueno, pues vamos a la 162. 3x4. 1, 2, 3. Re, mi, fa, sol, fa, mi. Fa, re, sol, la, si, do, re, mi, re, si, la, sol, fa, mi, fa, re, sol, si, re, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Muy bien, vamos a hacerla ahora sin boli. Un, dos, tres. Re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, re, sol, la, si, do, re, mi, re, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, re, sol, si, re,
Do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Bien, vamos a hacerlo con la 163. Como os digo, como tiene muchas notas y a lo mejor tenéis algún problema leyéndolas, dad la pausa antes de, ahora mismo, mientras yo estoy hablando, le dais esa pausa, miráis tranquilamente la lección, la repaséis un poquito y después lo hacéis conmigo, ¿vale? Bien, aquí entran notas altas. Ya sabéis que esto es un la porque ya lo habíamos visto. Esto es una nota si, no recuerdo si ya os lo había enseñado. Una rayita por encima y la bolita por encima, pues la nota si, ¿vale? Así que ahora vamos con notas por encima. 1, 2, 3. Re, la, mi, fa, mi, re, do, re, fa, la, si, la, sol, fa, mi, fa, re, mi, la. Re, la, re, mi, fa, sol, la, si, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re. Bien, vamos a hacerla sin boli. 1, 2, 3. Re, la, mi, fa, mi, re, do, re, fa, la, si, la, sol, fa, mi, fa, re. Mi, la, re, la, re, mi, fa, sol, la, si, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re. Bueno, pues vamos con la 164. Esta tiene tres pentagramas. Vamos con ella. 2x4, despacito. 1, 2. La, mi, la, sol. Fa, mi, re, do, re, sol, mi. La, si, do, re, mi, la, sol, fa, mi, re, do, la. La, mi, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, si, la, sol, la, si, do, la. Aquí, como veis, hay una síncopa doble. Primero aquí la negra y después la ligadura. Esto es como se debe escribir, ¿eh? O sea, aquí poner, por ejemplo, mi, dos corcheas ligadas como está aquí. También valdría, pero lo suyo es poner esto, una negra, que se vea claramente que es una síncopa, y después esa ligadura. Bien, la repetimos sin boli. 1, 2. La, mi, la, sol. Fa, mi, re, do, re, sol, mi. La, si, do, re, mi, la, sol, fa, mi, re, do, la. La, mi, la, sol, fa, re, mi, fa, mi, si, la, sol, la, si, do, la. Muy bien. Vamos a hacer la última lección con semicorcheas por ahora. Entra la nota si alta, vuelve a entrar aquí. Y bueno, pues vamos con ella. 4x4, compás de compasillo. 1, 2, 3, 4. Sol, re, sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa, re. Mi, fa, si, sol, re, mi, fa, sol, la, si, mi, la, sol, fa, re, mi, fa, si, sol, re, mi, fa, sol, la, si, sol, la, re, sol. Bien. Esta es un pelín más complicada en cuanto a síncopas. Aquí vienen dos síncopas, empieza silencio y corchea. Pues ya sabéis, la primera parte es la. O sea, la primera parte del mi es la segunda parte del tiempo. Entonces va mi, fa, si, y aquí acabaría. O sea, cada negra, la primera parte es de una parte del compás, en este caso del segundo tiempo. La segunda parte del mi empieza el tercer tiempo. La primera parte del fa es la segunda parte del tercer tiempo
y la parte de queda del fa, el cuarto tiempo. Así dicho es complicadísimo, yo lo sé, me estoy oyendo y digo, madre mía, no se deben estar enterando de nada. Pero recordad que cada negra en caso de la síncopa se divide en dos, es como dos corcheas ligadas, ¿de acuerdo? Entonces, re, mi, fa, si, y acabamos en el si. En este caso es un poquito más complicado todavía, dos síncopas, pero es que hay una tercera. Entonces, fa, re, mi, fa, hay tres. Fa, re, mi, fa. Vamos a repetirla con boli, ¿vale? Porque es un poquito complicadita. Vamos allá. Un, dos, tres, cuatro. Sol, re, sol, la. Si, la, sol, fa, mi, fa, re. Mi, fa, si, sol, re, mi, fa, sol, la, si, mi, la, sol, fa. Re, mi, fa, si, sol, re, mi, fa, sol, la, si, sol, la, re, sol. Bien, vamos a hacerlo ahora sin boli. Un, dos, tres, cuatro. Sol, re, sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa, re. Mi, fa, si, sol, re, mi, fa, sol, la, si, mi, la, sol, fa. Re, mi, fa, si, sol, re, mi, fa, sol, la, si, sol, la, re, sol. Muy bien. Vamos a continuar ahora con el 9x8. No os lo voy a explicar en la pizarra porque sinceramente me parece muy sencillo. Sabéis que el 6x8 son dos tiempos, cada uno de tres corcheas, ¿no? Bueno, pues el 9x8 son tres tiempos, digamos que es el equivalente al 3x4, pero el 3x4 sabéis que son dos corcheas en cada tiempo, pues aquí serían tres tiempos, tres corcheas en cada tiempo. Lo veis aquí, tres corcheas, esta negra con esa corchea sería el segundo tiempo, y estas tres corcheas serían el tercer tiempo. Aquí esto equivale a tres corcheas, un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. Pues lo marcamos en tres. Un, dos, tres. La, 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 la. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Os recuerdo, porque ahora mismo veníamos de subdivisión binaria, por lo tanto, la manera de pensar es diferente. Seguramente os haya sonado raro ahora que lo habéis oído. Aquí es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siempre que empecéis un compás que sea de subdivisión ternaria, os aconsejo que antes de nada penséis para vosotros 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y así ya tenéis el ritmo cogido. Cuando veis un 2x4, un 3x4, un 4x4, son más fáciles, son compases más fáciles de leer, pero aún así tampoco estaría mal que pensarais para vosotros 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, porque ese es el ritmo, la división que vais a tener. En este caso es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Bueno, no vais a ver aquí nada que no hayamos visto antes, quizá lo más complicado es el tema de los silencios. Vuelvo a decir que esta corchea, por ejemplo, no debería estar aquí porque parece que este silencio va con esta corchea y no, este silencio va con estas dos corcheas. Esta corchea va con la negra, debería estar más para aquí. Vuelvo a decir que debe ser un problema de la imprenta. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacerla. 9x8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Bien, vamos a hacer la sin boli. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. La, 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 la. La, 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 la.
¿Vale? Vamos a hacer la 167. Aquí ligaduras, esto ya está explicado, ¿vale? Pues ya sabéis, es quitar la L de la segunda nota de la ligadura. La, esto es la, pues no es muy complicado. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la. La. Vale, vamos a hacerla ahora sin boli. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La. La. Bien, vamos a hacer la 168 y acabamos con esta página. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la. Bien, este tiene una pequeña complicación, lo ha querido liar un poquito más. Aquí esto es fácil de hacer, la, pero claro, está ligada. O sea, esto si estuvieras en ligadura sería mucho más fácil. La. Pero como está la ligadura, la. Ya está, no tiene más historia. ¿Vale? La repetimos. Esta de Simboli. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la. Bueno, vamos a pasar de página y vamos a ver esta leccioncita, la última ya con las, explicando el 9x8. Esta es más compleja. Viene silencio en la última de las tres corcheas aquí. Aquí el silencio en medio y aquí al principio. Va jugando para que entendáis cómo va el silencio. Si hay tres corcheas, obviamente podéis silenciar la última, podéis silenciar la de medio, podéis silenciar la primera, eso ya os lo expliqué. Y aquí, a continuación, van unas ligaduras que, bueno, pueden ser un poco liosillas, ¿vale? Esto es, si lo hacemos, siempre que estudiemos, lo hacemos primero sin ligadura. 1, 2, 3, la. Pues al ligar, acordaros siempre que es quitar la consonante de la segunda nota. Entonces, si sabéis hacerlo sin ligadura, deberíais saber hacerlo con ligadura. Simplemente acento es ahí. La. Y ya tenéis la ligadura hecha. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacerla con boli a ver qué tal nos sale. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La. Es complicadita, yo lo entiendo, ¿vale? Porque ahí van todas las los silencios de corcheo interrumpiendo lo que es el ritmo normal y aquí las ligaduras a contratiempo. Vamos a repetirla con boli. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La, 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 la,
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bien, vamos a hacerla ahora sin boli. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La, 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 la. Bien, la semana que viene haremos las lecciones dobles que corresponden y haremos el 9x8 con notitas. Nada, nada que no hayamos hecho antes, ¿vale? Claro, le irá complicando empezar a meter notas por debajo. Los saltos serán quizá un poquito más grandes, ¿vale? Pero vamos, no, no os asustéis, no tiene demasiada complicación. La semana que viene será, digamos, la última clase en la que seguiré adelante, ¿vale? Porque ya nos quedan, después de esta clase, nos quedan dos clases. Así que lo que haré será, pues nada, la última clase será un repasito por todo lo que hayamos hecho para refrescaros la memoria y despedirnos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, como os acabo de decir, quedan dos clases más, aparte de esta. Y como os he dicho, la siguiente continuaremos con el libro para explicaros un poquito las semicorcheas, la combinación de las semicorcheas con corchea y poquito más os voy a contar. Luego la siguiente clase ya será para despedirnos, será un repaso y nada más, y se habrá acabado el curso. Bueno, nos vemos la semana que viene, eso espero, y os deseo que sigáis bien todos, ¿de acuerdo? Bueno, un besito para vosotras. Un abrazo para vosotros, chicos. Hasta luego.